Sean muy bienvenidos todos los queridos hermanos y hermanas en Cristo y también nuestros amigos que nos acompañan con estas transmisiones del Instituto Vida para Todos. Hoy llegamos al mensaje número 25, que es el primer mensaje después de la serie que constará en el alimento diario hasta el mensaje 24. Y el mensaje 25 tiene por título Las vírgenes prudentes y las bodas. La lectura de la Biblia es Mateos 25, desde el versículo 1 al 13. Nosotros estamos hablando con relación a la venida del Señor. Cuando nuestro Señor Jesús, Él, salió del templo, salió de Jerusalén, de una manera triste, porque él vio que los líderes judíos lo habían abandonado, lo habían rechazado. Entonces él los abandonó y abandonó también a Jerusalén y al templo. Y él dice en el versículo 37 de Mateo 23, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te fueron enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junto a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa no os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces fue exactamente en este momento en que se interrumpió la historia de Israel. Y pasará entonces a contarse la historia de la iglesia. Y nosotros hoy estamos en la era de la iglesia. Pasados ya casi 2000 años, estamos al final ya. Y cuando llegue al final de los tiempos, nuevamente volverá a suceder, a ser contado la historia de Israel en su última semana de Daniel capítulo 9, que son la semana de 7 años, los últimos 7 años. Y en estos últimos 7 años, el anticristo hará un pacto. Probablemente con este pacto posibilitará que Israel construya su templo y se iniciará el sacrificio diario. Sin embargo, en medio de este pacto, el anticristo quiebra el pacto y comienza la gran tribulación. Y a partir de allí, entonces comienzan todos los sufrimientos, la crueldad, la persecución, etcétera, etcétera. Pero yo quiero alentar a los hermanos, principalmente a ustedes que están buscando el reino de Dios en la iglesia, luchando por el reino de Dios. El Señor prometió a la iglesia en Filadelfia que la libraría de la gran tribulación que vendrá para probar al mundo entero. Si nosotros somos vencedores cuando el Señor vuelva antes de la gran tribulación, nosotros, volviendo en su venida secreta antes de la gran tribulación, seremos arrebatados vivos. Vale la pena hoy luchar por el reino. Y en el capítulo 24, entonces, Jesús, saliendo del templo, aquel templo que Herodes amplió e hizo con las piedras de color crema, una construcción maravillosa, fabulosa de la época. Y los discípulos no entendieron mucho de la salida de Jesús del templo y de Jerusalén. Y le dijeron a Jesús, mire, qué construcción maravillosa. Y Jesús le dijo, en verdad os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esto hizo entonces que los discípulos quedasen curiosos. Entonces, cuando Jesús salió de Jerusalén del templo, vino al Monte de los Olivos, que está al este del templo, pasando por el Valle de Cedrón.
La consumación de los siglos, esto es la consumación de los tiempos. Entonces, en el mensaje pasado hablamos que Jesús respondió, la primera sección de la respuesta de Jesús corresponde a la sección para lo que sucederá a los judíos. Solo que en medio de esta sección dirigida a los judíos existe el versículo 14 que dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esta predicación del evangelio del reino aún será hecha no por los judíos, sino por la iglesia. Y hoy la iglesia está predicando el evangelio del reino, y la iglesia, con el avance del evangelio del reino, es que hace que sucedan todos los acontecimientos que se aproximan al final de los tiempos. Por tanto, nosotros ya estamos viviendo en los últimos tiempos de la era de la iglesia y nos aproximamos al final de los tiempos. Muy bien. Entonces, ahí, con ese abandono, el motivo del abandono, ya expliqué, era la idolatría reinante en esa época, en los últimos reyes de Judá, y también la rebeldía contra Dios. Entonces Dios los abandonó y la nación de Israel en el año 70, Jerusalén fue destruida y también el templo fue destruido y no quedó piedra sobre piedra, solo quedó una parte de un muro que hoy es llamado el Muro de los Lamentos. Aún está allí. De cualquier manera, hoy Israel está sin el templo. Y Israel, ya dije, 2000 años casi peregrinando sin nación, quedaron en la dispersión durante todo ese tiempo, peregrinando de patria en patria, de país en país, son perseguidos con la persecución política, religiosa y étnica. Ellos no tuvieron paz, fueron exterminados, 6 millones de judíos fueron exterminados solamente por Hitler, y muchas persecuciones. Y finalmente Dios permitió que en 1948 ellos volviesen a tener el Estado de Israel, la Nación de Israel. Entonces, hermanos, esto es muy importante que digamos, que Dios en toda la tierra, yo conté la historia desde Génesis 1, Génesis 2 y la caída del hombre en Génesis 3, y al final todas las naciones de la tierra se tornaron naciones paganas, pero Dios en el libro de Éxodo quitó a este pueblo. En Éxodo 19, él llamó a este pueblo como pueblo suyo, de propiedad exclusiva de Dios, un pueblo que será un reino de sacerdote y gente santa. Sin embargo, esta única nación que era la nación de Dios, una nación santa, en medio de tantos pueblos paganos, tantas naciones que adoraban ídolos, solo había una nación que era la nación de Dios, pero también, como nosotros dijimos, se corrompieron y fueron llevados cautivos en el cautiverio babilónico, y en el año 70, una vez más, ellos fueron dispersos, y a partir de 1948 la nación de Israel fue restaurada. Y la parte que se refiere a la iglesia comienza en el versículo 32 de Mateo 24, que dice, aprender la parábola, cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Esto, de hecho, esta parábola de la higuera es la señal para nosotros, para la iglesia. Entonces, si la iglesia quiere saber cuándo sucederán estas cosas, cuándo será la señal de la venida del Señor y si habrá señal del final de los tiempos. Cuando yo hablo del final de los tiempos, el fin de los tiempos significa la venida de la gran tribulación. Entonces, nosotros estamos próximos a este final de los tiempos. Pero, hermanos, ¿cuál es la señal? La gran señal es la parábola de la higuera. Cuando la higuera vuelve a renovar sus ramas y sus hojas comienzan a brotar, ya está próximo el verano. ¿Esto qué quiere decir? Hoy, desde 1948 hasta el día de hoy,
la nación de Israel se estableció, se estabilizó en medio de muchos conflictos, muchos enemigos alrededor, muchas dificultades, pero Dios está con ellos, con esta nación, y Dios entonces mantuvo a esta nación fuerte, óptima, una nación poderosa económicamente y militarmente. Muy bien. Entonces, en 1967, con aquella guerra de 6 días, ellos recuperaron Jerusalén. Entonces, Israel sin Jerusalén no tiene mucho significado, porque Jerusalén, ustedes pueden leer Deuteronomio capítulo 12, Jerusalén es el lugar donde Dios escogió para allí poner su nombre. Allí sería un lugar donde Dios iría permitir la construcción del templo. Allí es el lugar donde él puso su nombre, y al final su gloria llenó el templo cuando fue construido. Entonces Jerusalén es de extremada importancia para Israel, y Jerusalén sin el templo también no tiene gran significado. Por tanto, hermanos, yo les estoy diciendo a ustedes que la presión para la reconstrucción del templo será cada vez más mayor, cada vez mayor. Entonces nosotros vamos a ver que va a llegar un tiempo que no va a conseguir contener más esta necesidad que Israel construya su templo. Entonces yo creo que no estamos muy lejos de la alianza, del pacto que se hará en la última semana de Daniel, y esto significa muy cerca ya del final de los tiempos. Entonces, vamos a vivir vigilantes, vamos a vivir apercibidos. Y hoy yo quería compartir con ustedes la primer parábola del capítulo 25. Vamos a entrar hoy en Mateos 25, y Mateos 25, capítulo 1, dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Muy bien. Primero, yo quiero decir lo siguiente. Quiero decirles lo siguiente, que voy a explicar aquí. El reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes. Nosotros vimos que en el capítulo anterior, cuando nosotros hablamos de los dos hombres que estaban en el campo, capítulo 24, versículo 40, los dos hombres que están en el campo, uno será tomado y el otro será dejado, y dos mujeres estarán moliendo en el molino, versículo 41, la una será tomada y la otra será dejada. Este número dos se refieren a los cristianos que estarán vivos en la ocasión de la venida del Señor, de la venida secreta del Señor. Entonces, antes de la gran tribulación, el Señor vendrá en su venida secreta. Él arrebatará a los vencedores, y los vencedores no vivirán recluidos. Los vencedores estarán trabajando, viviendo normalmente como todos, pero ellos son aquellos que luchan por el reino de Dios. Entonces, son dos, es un número que representa a los vencedores vivos por ocasión de la venida de Cristo. Y 10 vírgenes aquí representan a la mayoría de los cristianos que en la ocasión de la venida de Cristo ya habrán muerto, ya duermen. Están durmiendo en Cristo. Por tanto, aquí nos dice, el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes. Entonces, las 10 vírgenes representan a la mayoría de los cristianos que habrán dormido, esto es, muerto, a la fecha de la venida del Señor. Y dos hombres y dos mujeres, en Mateos 24, 40 y 41, representan a los cristianos que estarán vivos en la venida de nuestro Señor. ¿Está bien? Entonces, ahí quedó claro. Entonces, ¿por qué aquí dice el reino de los cielos es semejante? Entonces, yo necesito explicar la cuestión de la apariencia del reino de los cielos y la realidad del reino de los cielos. Nosotros
necesitamos ver que todos los llamados cristianos o todos los que se denominan cristianos, todos los que tienen el título nominal como cristianos, ellos están en la apariencia porque ellos tienen la apariencia exterior a los ojos del mundo, ellos son cristianos. Entonces existe la apariencia del reino. En verdad, todos los cristianos están dentro de esta esfera, de este conjunto de la apariencia del reino de los cielos. Solo que muchos están en la apariencia del reino de los cielos, pero pocos son los que viven en la realidad del reino de los cielos. Estos que están en la realidad del reino de los cielos, aparte de tener la apariencia del reino de los cielos, ellos tienen la realidad. Ellos viven en la realidad. Entonces, por tanto, aquí usted ya puede ver, son 10 vírgenes y nosotros vamos a leer el versículo 2, que dice así: 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Entonces son 10 vírgenes, todas las 10 están dentro de la apariencia del reino de los cielos, pero 5 eran necias, insensatas y 5 eran prudentes. Entonces, de todas las 10 que están en la apariencia del reino de los cielos, 5 que eran insensatas, solo están en la apariencia del reino, pero 5, las 5 prudentes, aparte de estar en la apariencia del reino de los cielos, ellos están en la realidad del reino de los cielos. Entonces, ¿cómo usted prueba que todas las 10 son cristianas? Aquí dice así: tomaron las lámparas y fueron a encontrarse con su esposo. Solamente los cristianos esperan por el novio. Ellos son la iglesia que espera la venida del novio. Los que no creen en el Señor Jesús, los incrédulos, no esperan. Y en segundo lugar, no tienen lámpara prendida, encendida. Entonces, el versículo 3 dice así: las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Voy a explicar esto mejor, pero las lámparas, las 10 vírgenes, están encendidas porque tenían aceite en las lámparas. En Proverbios 20, 27, en el libro de Proverbios, capítulo 20, versículo 27, vamos a leer 20, 27, dice así: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Entonces nosotros hombres fuimos creados por Dios en tres partes. Nosotros tenemos el espíritu, un órgano interno llamado espíritu, que es para recibir a Dios, que es espíritu. Y este espíritu es la lámpara del Señor. Cuando nosotros creemos en el Señor Jesús, nuestro espíritu fue regenerado, nació de nuevo. Según el libro de Juan, capítulo 3, nosotros nacimos de nuevo, nacimos de lo alto. Este espíritu que recibió la vida de Dios, este espíritu quedó encendido porque el Espíritu de Dios es el aceite entró en el espíritu del hombre y encendió nuestro espíritu que estaba amortecido, pero después de la regeneración nuestro espíritu pasó a estar encendido. Entonces todos los cristianos tienen sus lámparas encendidas, su espíritu encendido, Dios está en nuestro espíritu. Sin embargo, ni todas las vírgenes tenían aceite en las vasijas. Las vasijas se refieren al alma del hombre. Entonces, nosotros, aparte de nosotros ser
ser salvos en el momento que creímos en Jesús, nuestro espíritu fue inmediatamente encendido. El aceite que es el Espíritu de Dios entró en nuestro espíritu y encendió nuestro espíritu, solo que a partir de allí nosotros necesitamos almacenar el aceite en nuestra alma. Esto es permitir que el Espíritu de Dios penetre en nuestra mente, emoción y voluntad. Y durante toda nuestra vida cristiana, este es el trabajo que el Espíritu quiere hacer en nosotros, conforme nosotros permitimos que Él penetre, que Él sature nuestra alma. Por tanto, el aceite necesita ser depositado también en la vasija, en el alma. Ahí sí, nosotros vamos a tener reserva de aceite suficiente para esperar la venida del Señor. Vamos a ver esto en esta parábola. Pero antes, quiero continuar hablando sobre la apariencia del reino y la realidad del reino. Entonces, existen muchos cristianos hoy, ¿no es así?, contemporáneos. Nosotros tenemos muchos cristianos que ya durmieron en el Señor, es en el pasado. Pero los que son contemporáneos con nosotros, también existen muchos cristianos. Y muchos cristianos, tal vez algunos tengan, todos los cristianos tengan la apariencia, hacen parte de la apariencia del reino de los cielos, porque aparentan ser cristianos, aparentan ser aquellas personas que tienen la vida de Dios, tienen el espíritu encendido, pero ni todos tienen la realidad del reino de los cielos. Entonces, nosotros necesitamos buscar vivir la realidad del reino de los cielos. Por eso que Jesús en Mateo 13, Él habló de los fariseos y escribas hipócritas. Ellos solamente se preocupaban con la apariencia, pero por dentro ellos estaban llenos de huesos muertos, llenos de podredumbre. Por el fuera muestran una fachada linda, maravillosa, de hombre religioso, espiritual, pero por dentro no hay ninguna realidad. Pero nosotros, los cristianos en la era de la iglesia, no podemos contentarnos solamente con hacer parte de la apariencia del reino de los cielos. Nosotros necesitamos hacer parte de la realidad del reino de los cielos. Por tanto, aquí tenemos 5 vírgenes necias, insensatas, y 5 vírgenes prudentes. Todas las 10 estaban en la apariencia del reino de los cielos, pero solo las 5 prudentes están en la realidad del reino de los cielos. Entonces, ¿quién hoy vive en la realidad del reino de los cielos? Son aquellos que luchan hoy en el tiempo final, luchan por el reino de Dios. Nosotros estamos hoy predicando el evangelio del reino, luchando por el reino de Dios. Son los que viven la realidad del reino de los cielos. Nosotros no predicamos una cosa y vivimos otra. Nosotros vivimos aquello que predicamos, y la iglesia hoy debe ser la realidad del reino de los cielos. Muy bien, pero hay otra parte que yo quiero explicar hoy, que es la manifestación del reino de los cielos. Entonces, ¿quién hoy vive solamente la apariencia del reino de los cielos? No va a participar cuando este reino se manifieste. La manifestación del reino de los cielos vendrá con la segunda venida de Cristo. Entonces, la manifestación del reino de los cielos solo va a participar quien hoy vive en la realidad del reino de los cielos. Entonces, la manifestación del reino de los cielos vendrá con la venida de Cristo y comenzará en el reino milenar, comenzará en el milenio. Entonces, los que viven, los que vivieron, los que ya durmieron y los que viven hoy en la realidad del reino de los cielos serán los vencedores. Y los vencedores van a ser parte de la manifestación del reino de los cielos en la parte celestial. Ellos van a reinar con Cristo en la parte celestial. Yo voy a pedir entonces que coloquen una imagen para que ustedes puedan ver con un poco más de claridad. Esta imagen nos muestra que después que termine nuestra era, la era de la iglesia, después que termina nuestro trabajo, nuestra labor, ahí viene la última semana, 7 años, y viene la gran tribulación, y Cristo vendrá en su venida pública y cerrará esta era, y la próxima era es la era del milenio. Y en la era del milenio, nosotros que hoy vivimos la realidad del reino de los cielos, nosotros participaremos de la manifestación
del reino de los cielos. Pueden ver aquí. Entonces, la manifestación del reino de los cielos está dentro de la dispensación del reino. Hoy nosotros estamos en la dispensación de la iglesia, en la era de la iglesia. Pero la próxima era será la era del reino. Entonces, en la era del reino, ¿dónde vamos a estar? Vamos a estar en la parte celestial. Vamos a estar en la manifestación del reino de los cielos. Nosotros vamos a estar reinando juntamente con Cristo. Yo voy a dar una nueva noticia, una buena noticia para ustedes. Nosotros, los vencedores, después de ser arrebatados, no viviremos más, queridos hermanos, en este cuerpo formado por la materia. Nosotros no tendremos más materia. Nuestro cuerpo material será sustituido por el cuerpo celestial. Será sustituido por el cuerpo de resurrección, el cuerpo incorruptible. Ustedes pueden leer en 1 Corintios capítulo 15. Hoy se siembra en la corrupción, pero se cosecha en la incorrupción. Entonces nosotros tendremos un cuerpo no de materia, no hecho de materia. Por tanto, por eso nos hace capaces de vivir en la parte celestial. Nosotros no necesitaremos más de aviones para transportarnos, de cualquier vehículo, de tren, ni de nave, ni de nada, ni de auto, ni de nada. Nosotros tendremos aquel cuerpo que Jesús tuvo después de su resurrección. Él apareció en medio de los discípulos, es verdad. Él no necesitó de un auto que lo trajese, ni de ningún vehículo. Él podía aparecer en donde él quisiese. Entonces nosotros vamos a reinar de esta manera en la parte celestial, gobernando sobre la tierra. Y aquí en la tierra, volvemos a aquella imagen, aquí en la tierra ustedes van a ver, estará la parte terrenal de la tierra. Allí están los israelitas. ¿Quiénes son estos israelitas? Los israelitas serán el remanente que serán salvos. Al final de los tiempos, ellos clamarán por el nombre del Señor Jesús. Ellos gritarán por socorro y Cristo vendrá a salvarlos. Y porque ellos reconocieron nuevamente que Jesús es el Mesías, ellos serán salvos. Y después que ellos hayan sido salvos al concluir esta era, ellos serán introducidos en la era próxima, en la próxima era del reino, como sacerdotes para cuidar de las naciones. Ellos van a enseñar a las naciones cómo servir al Señor. Entonces, ellos tendrán a un cuerpo material. Ellos estarán aquí en la tierra, pero nosotros estaremos gobernando, reinando con Cristo en la parte celestial. ¿Está bien? Y entonces usted me preguntará, ¿quién formará las naciones? ¿Quién compondrá las naciones? ¿Quiénes son las naciones? Esto van a tener que tener un poco de paciencia. Vamos a ver esto en el próximo mensaje. Hablaremos sobre la palabra de los final de los tiempos para los gentiles. Y nosotros vamos a ver de dónde vienen estas naciones que van a quedar en la gran tribulación. Después de la gran tribulación, en la manifestación del reino de los cielos. ¿Está bien? Entonces, la manifestación del reino de los cielos. Voy a hablar de nuevo. La manifestación del reino de los cielos ocurrirá en la segunda venida de Cristo, el rey del reino de los cielos, y será la parte celestial del reino milenar, donde los cristianos vencedores, esto es, los que hoy viven en la realidad del reino de los cielos, ellos entonces reinarán con Cristo por 1000 años como recompensa. Como recompensa, esto está en Apocalipsis 20, versículo 4 y 6. Vea en su Biblia, Apocalipsis 20, versículo 4, ¿cómo nos dice? Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a las bestias ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente y en sus manos. Aquí, antes de que termine de leer la lectura de este versículo, voy a decir que la gran mayoría de los vencedores van a ser arrebatados antes de la gran tribulación, pero
habrá también vencedores en la época de la gran tribulación. Durante la gran tribulación aún habrá posibilidad de que algunos cristianos venzan contra la bestia, contra el anticristo. En aquella época aún formarán, serán los vencedores tardíos, pero harán parte de los vencedores y vivieron y reinaron con Cristo durante 1000 años. Esta es nuestra recompensa, nuestro galardón. Versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces nosotros vamos a reinar en la parte celestial durante toda la era del reino, durante los 1000 años. Y Apocalipsis 22:12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sean sus obras. Entonces ustedes ven aquí que el reino milenar, reinar con Cristo en la parte celestial, es el galardón que Dios da según las obras que cada uno haga por medio de este cuerpo. En cuanto estamos vivos, nosotros tenemos oportunidad de aún ser vencedores. La parte terrenal del reino milenar será el reino mesiánico aquí en la tierra. Se llama el reino del Mesías. Entonces, el reino mesiánico aquí en la tierra, donde el remanente salvo de Israel enseñarán a las naciones a adorar a Dios. Vamos a mirar en su Biblia, en Zacarías capítulo 8, Zacarías capítulo 8, versículos 20 al 23. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán, vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré. Esto ya se refiere en la parte terrenal a las naciones. Van a comenzar a buscar al Señor y el remanente de Israel va a enseñar a estas naciones a cómo buscar al Señor. Vendrán muchos pueblos y naciones a buscar al Señor de los ejércitos y suplicar, implorar el favor de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos en aquellos días. Acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Entonces esto sucederá durante el milenio en la parte terrenal. Los hijos de Israel serán sacerdotes a las naciones. Isaías, el libro de Isaías, capítulo 2, versículos 2 y 3. Ocorrerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes. Acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará su camino, y caminaremos por su senda, porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Entonces aquí podemos ver la realidad de aquello que estamos hablando, de la profecía sobre la parte terrenal del milenio. Y ahora capítulo 61 de Isaías, versículo 6. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados, comeréis la riqueza de las naciones y con su gloria seréis sublimes. Aquí habla del remanente de los judíos que serán sacerdotes durante el reino milenar, durante el milenio, en la era del reino.
Esto después de ser salvos en la venida del Señor. Esto ustedes pueden verificar en Zacarías. Vamos a volver a Zacarías, capítulo 12, versículo 10. Sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. Ellos mataron a Jesús y llorarán como se llora por un hijo unigénito y afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Ellos van a arrepentirse tanto de que los líderes judíos fueron los principales que mataron a matar a Jesús, pero en aquel día ellos van a reconocer a Jesús. Y Romanos capítulo 11, Romanos capítulo 11, versículo 26 y 27. Romanos 11, 26 y 27. Y luego, todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Entonces Jesús prometió aún salvar al remanente de los judíos. ¿Está bien? Entonces vamos a volver entonces a la parábola de las 10 vírgenes. Mateo 25. Vamos a volver a Mateo 25. Yo voy a repetir. Las 10 vírgenes representan a la mayoría de los cristianos que serán, que habrán dormido, esto es, muerto en el tiempo de la venida del Señor. Los dos y las dos mujeres, Mateo 24, 40 y 41, representan a los cristianos que estarán vivos en la venida del Señor. 10 la mayoría que ya vinieron, 2 estarán vivos. Esperamos que yo y usted hagamos parte de los vencedores, tanto de las 5 vírgenes prudentes como de aquel o de aquella que fue arrebatado en cuanto trabajaba. ¿Está bien? Entonces, yo puse como título las vírgenes sabias y las bodas, porque las vírgenes sabias participarán de las bodas, que es la fiesta del casamiento de Cristo, del Hijo de Dios. Y Dios sueña con estas bodas. La fiesta más importante del universo, el evento más importante del universo, después de que todo termine en la era de los tiempos, Dios quiere realizar este sueño, que es la fiesta del casamiento de su Hijo, cuando Él haya preparado a la iglesia habrá sido edificada y habrá sido santificada, y al final se tornará la iglesia gloriosa para este casamiento. Entonces todos nosotros fuimos llamados para ser desposados con un solo esposo, como una virgen pura a Cristo. Esto está en 2 Corintios capítulo 11, versículo 1 y 2. Ojalá me tolerareis un poco la de locura, sí, toleradme, porque os celo, con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Por tanto, las 10 vírgenes de la parábola de las vírgenes en Mateo 25 hablan respecto a nosotros, los que fuimos salvos y los que fueron desposados como vírgenes puras a Cristo. ¿Está bien? El hombre en el jardín del Edén fue creado de una manera muy simple, muy puro para el Señor. Porque yo digo esto en el versículo de 2 Corintios 11 que acabamos de leer, en el versículo 3, él dice así: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo.
Quiere decir, cuando Dios creó al hombre y lo colocó en el jardín del Edén, el hombre era de una simplicidad y pureza con relación a Dios, sin ninguna impureza. Él era absolutamente simple y absolutamente puro para con Dios. Y el hombre vivía por la palabra de Dios. Dios hablaba algo, aquello era lo que llevaba al hombre a continuar su vida. Esta es la situación que nosotros debemos volver al principio. De esta manera es que debemos vivir. Entonces, nosotros, al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, y la mujer engañada por la serpiente, ella, entonces, ¿qué sucedió? Su mente fue corrompida y se apartó de esta simplicidad y de esta pureza. Entonces nosotros hoy que fuimos regenerados por Cristo, si nosotros queremos hoy vivir en la realidad del reino de los cielos, si nosotros queremos hoy ser un vencedor y si nosotros queremos participar de la manifestación del reino de los cielos, nosotros necesitamos volver a esta simplicidad, volver a esta pureza, confiar en Dios plenamente y confiar en la palabra de Dios. Lo que Dios dice a nosotros, nosotros con simplicidad y con pureza y con obediencia, nosotros decimos solamente sí y amén. Y nosotros obedecemos. Así Dios consigue llevar a cabo su propósito y hacer su voluntad por medio de nosotros. Solo que cuando la serpiente ofreció al hombre, a la mujer, la capacidad de discernir el bien y el mal, que en el lugar de Dios, la serpiente dijo así: seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Quiere decir, Satanás siempre ofrece al hombre una capacidad para quitarnos de la dependencia de Dios. Entonces, Génesis 3, simplemente al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, el hombre salió de la simplicidad y de la pureza con Dios y el hombre declaró la independencia, porque el hombre ya tiene una capacidad que él adquirió comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal. Él adquirió y a partir de entonces él no necesita vivir más dependiendo de Dios. Él no necesita más de Dios para vivir. Este es un gran engaño, un gran engaño. El hombre fue creado para vivir por la palabra de Dios, vivir por Dios. Entonces, con este engaño, todo el mundo hoy cayó en pecado y la muerte entró en el mundo y pasó a todos los hombres. Todos pecaron, todos carecen de la gloria de Dios y hoy el mundo está en un caos, en una corrupción total, un desastre total. Las personas están viviendo oprimidas, están angustiadas, están afligidas, cansadas, sin dirección, no saben para dónde van, pero el hombre solamente está yendo un camino a la muerte. Por eso hoy Dios nos está salvando de esta situación, haciéndonos volver a esta simplicidad y a la dependencia total. Por eso, queridos hermanos, que yo he insistido tanto que el reino de los cielos, ¿de quién es el reino de los cielos? Es de aquel que es pobre en espíritu. Entonces nosotros necesitamos aprender a ser pobres en espíritu. Por eso que Isaías 66 hablan del espíritu contrito, del espíritu arrepentido, del espíritu humilde y un corazón quebrantado. Es esto que necesitamos, volver a esta simplicidad y declarar a Dios hoy: nosotros sin Dios no somos nada. No tenemos ninguna capacidad. Dios es todo para nosotros. Ahí Dios consigue usarnos a través de su palabra como canales para hacer su obra. Muy bien. Entonces, cuando hoy el hombre cree en el Señor Jesús, él nacerá de nuevo. Él nacerá de lo alto, esto es, nacerá del Espíritu. Yo hablé tanto en Juan 3, el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3 dice así: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que
El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Esta palabra, nacer de nuevo, puede ser traducido más literalmente, nacer de lo alto. Entonces, hoy Dios está formando, estableciendo el reino de los cielos, que es su iglesia. El reino de los cielos es formado por aquellos que nacieron de los cielos, aquellos que nacieron de nuevo, aquellos que fueron regenerados por el Espíritu, nacieron del Espíritu. Entonces, nosotros somos pueblo del reino de los cielos, porque un día nosotros nacimos de lo alto, nacimos de los cielos. Hoy debemos vivir gobernados por los cielos, no más gobernados por nuestra carne, gobernados por nuestro viejo hombre. Debemos vivir y andar por el Espíritu. ¿Está bien? Entonces, por tanto, si el hombre vive en el Espíritu, volverá a ser simple y puro para con Dios como una virgen pura. Esto es lo que Dios quiere hacer. Muy bien, entonces, 10 virgen, volviendo nuevamente a Mateo 25, versículo 4 ya leí, versículo 5 dice así: tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Quiere decir, son todos los cristianos que la venida del Señor no sucedió en su época. Ellos vivieron, murieron y durmieron en el Señor, porque los que son de Cristo no mueren, los que son de Cristo duermen, durmieron en el Señor. Muy bien, el versículo 6 dice así: y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces, voy a repetir, ya leí esto: el espíritu del hombre es la lámpara del Señor, la cual escudriña lo más íntimo del cuerpo. Y después de la regeneración, el Espíritu de Dios entonces pasa a habitar en el espíritu del hombre. Voy a confirmar esto con Romanos 8, Romanos capítulo 8, versículo 9. Romanos 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces, todos los que son cristianos, que nacieron de lo alto, tienen el Espíritu de Dios habitando en ellos. Usted tiene el Espíritu de Dios habitando en usted. Esto hace con que su lámpara esté encendida. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Nosotros somos de él, gracias al Señor, porque tenemos el Espíritu de Dios habitando en nosotros. Versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, el Espíritu de Dios entró en nuestro espíritu. Vean, aquí tienen dos espíritus. Uno es el Espíritu de Dios y otro el Espíritu del hombre. El Espíritu de Dios junto con nuestro espíritu testifican que somos hijos de Dios. Entonces, es muy importante hoy vivir por medio del Espíritu. Y capítulo 8, aún el versículo 14, él dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, los hijos de Dios que quieren andar en la realidad del reino de los cielos, deben vivir guiados por el Espíritu de Dios, porque nosotros somos hijos de Dios. Entonces, el Espíritu de Dios debe guiar a este hombre. Así, no debemos vivir más por la carne. Versículo 13. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, queridos hermanos, si nosotros queremos ser las cinco vírgenes prudentes, nosotros no debemos más continuar viviendo por nuestra carne, según nuestra carne. Si usted continúa viviendo según su carne, usted va a caminar a la muerte. Pero si usted, por el Espíritu, hace morir
los hechos del cuerpo, la práctica del cuerpo, ciertamente usted va a vivir. Espero que usted esté realmente entendiendo esta parte. Esto es muy importante. Entonces, allí tenemos la necesidad de mantener el aceite en la vasija, no solamente en el espíritu, y también en el alma, en la vasija. Tenemos que llenar, colocar nuestra mente en el espíritu. Esto es lo que se habla en el versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Este inclinarse es pender, es como una llave eléctrica. Usted puede conectarla, hacer una conexión de un polo, o usted puede hacer la conexión en otro polo. Con el primer polo es el versículo 6, porque si usted se inclina esta llave a la carne, porque el pendor de la carne da la muerte, si usted coloca esta llave para encenderla en la llave carne, usted va a la muerte. Pero si usted coloca la llave de su mente en el espíritu, usted va a recibir vida y paz. Entonces, los cristianos tienen una elección todos los días. Si usted coloca su mente es la llave. Si usted coloca sus pensamientos, coloca su mente en la carne, usted va a la muerte. Pero si usted coloca su mente, sus pensamientos en el espíritu, usted va a ganar vida y paz. Por eso, el inclinar la llave a la carne es enemistad contra Dios, porque no estará sujeto a la ley de Dios, ni tampoco puede. Por tanto, los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, es una alerta. Si queremos ser esta virgen prudente, vamos a colocar nuestra llave, nuestra mente, en el polo correcto. Y el polo correcto es el espíritu. No vuelva más para colocar su mente en el polo equivocado que en la carne, que usted ya vivió toda su vida, inclinando sus pensamientos en el polo equivocado que es la carne. Esta es nuestra llave, que es la mente. Entonces, allí tenemos la necesidad de mantener el aceite en la vasija. Cinco vírgenes eran insensatas porque no llevaron vasijas, aceite en sus vasijas. Quiere decir, no tuvieron el amor reverente por la palabra de Dios en Isaías 66:3. Aparte del espíritu contrito, del espíritu arrepentido, Dios requiere de nosotros un amor reverente a su palabra, porque no solo podemos tener una condición humilde en nuestro espíritu y no tenemos suplir abastecimiento, y el espíritu de Dios viene por la palabra de Dios que nos abastece, nos suple. Es por eso que necesitamos amar con reverencia la palabra de Dios. Las cinco vírgenes eran prudentes porque tenían aceite en sus vasijas. Son los que conocen la visión de Zacarías 4 de cómo Dios hace sus obras, su obra de edificación en la tierra. No sé si usted sabe, la figura que se presenta en Zacarías 4 es una figura de la edificación de la iglesia. El suplir la edificación de la iglesia sucede por el suplir del aceite. Sin el aceite no hay edificación de la iglesia, no hay suplir. Y el aceite viene de los dos olivos, las cuales por medios de los dos ramas vierten el aceite dorado. Y el aceite, queridos hermanos, es la palabra profética. Voy a pedir que proyecten ahora la visión. Esto ya hicimos en la época. Esta visión de Zacarías capítulo 4. Ustedes ven en Zacarías capítulo 4 hay un candelero conteniendo siete lámparas del Señor. Son las lámparas que mantienen encendida el testimonio del Señor. La iglesia entonces es este candelero de oro, que es un testimonio de Dios en cuanto la iglesia brilla aquí en la tierra. ¿Y cómo la iglesia brilla? La iglesia, como la luna, no tiene luz propia. La iglesia brilla por el aceite, y el aceite que viene de Dios. El sol, la luz del sol es la que se
reflejan la luna y hace que la luna brille. Entonces nosotros como candelero no tenemos cómo brillar, sino es que Dios nos dé a través de Cristo el aceite para que brillemos aquí en la tierra. ¿Y cómo brillamos? Gracias a Dios que este candelero en Zacarías 4 está en medio de dos olivos. Y estos dos olivos están llenos de aceitunas, llenas de fruto. Y de estos dos olivos es que viene a partir de dos ramas. Todo esto que estoy hablando está en Zacarías 4. Ustedes pueden leer en su casa. Entonces, las dos ramas producen el aceite dorado. Zacarías 4 habla de aceite dorado para los dos picos de oro. Los dos picos de oro no representan dos personas, representan el hablar profético porque es en dos. Dos es un número de testimonio. Entonces, esta palabra profética tiene procedencia Dios. Dios es quien manda el aceite. Y a partir de estos picos de oro, que el profeta de Dios de cada época vierte de estos dos picos de oro, el aceite dorado para una vasija que está sobre el candelero. Y esta vasija, hermanos, representa todas aquellas personas que tienen el amor reverente a la palabra, principalmente el liderazgo en la iglesia del Señor. Este liderazgo hoy, el liderazgo no es más nominal, el liderazgo no es más oficial, no es más con título. Hoy, si usted tiene la realidad del reino de los cielos, usted hace parte de este liderazgo. Entonces, usted puede vaciar su espíritu y tener amor reverente a la palabra y tener sed por la palabra profética. Usted recibe la palabra profética. Usted permite que esta palabra permee su alma primero. Usted rumea esta palabra y hace que esta palabra sea parte de su ser. Enseguida, usted pasa esta palabra y suple a través de los siete tubos. Zacarías 4, hay dos traducciones. Una traducción que es un tubo que sale de la vasija para cada una de las siete lámparas. Y hay otra traducción que dice que cada lámpara recibe siete tubos de la vasija. Entonces, si esta versión es correcta, entonces tendremos 49 tubos supliendo. Es posible, hermanos, que ambos estén en lo correcto. Durante 20 siglos de la vida de la iglesia, el Señor suplió con 20 siglos. 20 tú. Al final de esta, el Señor llamó a los trabajadores de la última hora con la necesidad de acelerar el proceso. Entonces Dios manda en la era de Apocalipsis a sus siete espíritus. Entonces hoy nosotros estamos siete veces. En vez de un tubo para cada lámpara, hoy tenemos siete tubos para cada lámpara. Por eso, hermanos, gracias a Dios, las iglesias que están siguiendo este camino de amar la palabra profética, recibir la palabra, ser simples y obedientes, las cosas están sucediendo. El Señor está aumentando el número de personas. Muchas personas están viniendo a la iglesia para ser edificada juntamente con nosotros. Todo esto está sucediendo en los días de hoy. Entonces, hermanos, ustedes pueden ver que todo comienza por el hablar profético. Por eso, antes de todo, hermanos, si nosotros queremos ver la voluntad de Dios hoy, al final de los tiempos, ser hecha y concluida por nosotros, los trabajadores de la última hora, nosotros necesitamos cada vez más amar la palabra profética y nosotros tenemos que tener esta simplicidad y pureza para la palabra profética. Necesitamos creer y creer. No necesita agregar sus experiencias anteriores. Muchas cosas antiguas vuelven a hacerte uno de los trabajadores convencionales, tradicionales. Hoy Dios necesita flexibilidad. Donde el Espíritu va, necesitamos acompañar rápidamente, porque a veces podemos tener una inercia de aquello que conocemos en el pasado. Ah, en el pasado no era así. Esto crea una inercia en usted y usted no acompaña rápido y usted es dejado. Necesitamos acompañar rápidamente la velocidad del Espíritu y el cambio de dirección rápida que el Espíritu nos da. Entonces, vamos a seguir al Espíritu y nosotros estaremos edificando la iglesia en estos tiempos finales. Muy bien.
Entonces, estos son los vencedores de la era de la iglesia, los que viven la realidad del reino de los cielos, son trabajadores de la última hora, que conocen sus limitaciones, que son la manada pequeña. Yo voy a leer otra vez. Lucas 12:32. ¿Qué dice qué cosa? Versículo 31 dice así. Más buscad el reino de Dios y todas esas cosas os serán añadidas. Versículo 32. No temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Hermanos, realmente, hoy aún, nosotros tuvimos que ir a la estancia. Yo al regreso hablé con mi hijo, que a veces, viendo todo esto que está sucediendo a nuestro alrededor, yo quedo un poco asustado porque el Señor está usándonos a nosotros. Usted me mira a mí, yo no soy gran cosa, no soy capaz, no soy nada especial. Somos hasta un grupo de personas despreciables, no tenemos capacidades extraordinarias. Pero yo le dije a mi hijo que me asusta que realmente Dios preparó este grupo pequeño de personas para ser la iglesia en Filadelfia que tiene poca fuerza. Este manada pequeña, él dice así, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Yo quedé hasta asustado y le dije, ¿saben? Algo tan grandioso. La voluntad de Dios, Él nos entregó a nosotros esta responsabilidad de concluir esta una. ¿Quién soy yo? ¿Quién somos nosotros? Pero gracias al Señor, tenemos que creer que no, Dios no puede más esperar a levantar otra generación. Dios nos preparó con tanto cariño, en tanto tiempo, con tanto precio. Los que vivieron antes de nosotros, el hermano Don, por ejemplo, pagaron un precio. Y hermanos, hoy nosotros estamos preparados para ser esta manada pequeña, y para ser la iglesia en Filadelfia, ¿no es así? Está en Apocalipsis. Vamos a mirar Apocalipsis 3, 7 y 8. Para que nosotros tengamos convicción, hermanos, de que nosotros, sin ningún orgullo para decir esto, pero por otro lado, nosotros no podemos negar aquello que el Señor nos entregó a nosotros. Entonces, el versículo 7 dice así. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Hermanos, nosotros tenemos poca fuerza. No tenemos grandes capacidades, pero algo el Señor nos ha hecho. Nosotros amamos la palabra profética. La palabra profética ha hecho toda la diferencia. Estamos yendo adelante, llevando a cabo la voluntad de Dios. Las cosas están sucediendo. El evangelio del reino está siendo predicado. Nosotros ya tenemos 6,5 millones de libros esparcidos desde 2019, esparcidos como semilla del evangelio del reino. Muchas semillas aún van a incluir. Nosotros guardamos la palabra del Señor y nosotros no negamos el nombre del Señor. Esto quiere decir, nosotros no somos independientes del Señor. Nosotros dependemos del Señor para todo. Necesitamos de la palabra, necesitamos del Espíritu. Entonces, son los que saben que no es por la fuerza humana. Vamos a leer a Zacarías 4. Zacarías 4, versículo 6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hermanos, el Señor no llamó a un grupo de poderosos, el Señor no llamó a un grupo de súper talentosos. El Señor quiere mostrarnos a nosotros que no es por fuerza humana, no es por poder humano, es por el Espíritu del Señor. Y cómo el Espíritu tiene libertad de actuar cuando el hombre no se cree capaz de hacer, cuando el hombre le da condiciones para que él haga la obra.
Él ejecute la obra con milagros que el hombre no consigue hacer. Entonces, nosotros somos, 2 Corintios 3, como Pablo dice, nosotros somos ministros de la nueva alianza, del nuevo pacto. Estos ministros reconocen quiénes ellos son. 2 Corintios capítulo 3, versículos 5 y 6, dice así. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos. Nosotros, hermanos, no tenemos ninguna capacidad ni para planear ni para programar. Nada sale de nosotros. Todo lo que sale de nosotros no hace la obra de Dios. No tenemos capacidad de hacer nada. Perdón. No seamos capaces de pensar algo. Nosotros ni somos capaces de pensar algo. Todo tiene que ser revelado por la palabra profética. Todo lo que tiene origen en nosotros mismos no hace la obra de Dios. El origen tiene que salir de Dios a partir de su palabra. Sino que nuestra competencia proviene de Dios. No es nuestra competencia, nuestra capacidad, el cual Dios asimismo nos hizo ministros competentes del nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. ¿Por qué? Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Nosotros no confiamos ni en nuestra capacidad de cumplir la letra. Muchas veces nosotros recibimos un poco de la palabra de Dios y nosotros pasamos a intentar practicar la palabra en la letra. Y el hombre que practica meramente en la letra, el hombre puede creerse capaz. Ah, yo tengo mucho conocimiento bíblico, yo tengo mucha elocuencia, yo sé explicar bien, yo sé exponer bien la Biblia. Esto aún es el hombre intentando con su capacidad hacer la obra de Dios. Pero este ministerio, estos ministros que somos nosotros, no somos ministros de la letra, nosotros somos ministros del Espíritu, porque la letra aún mata, pero el Espíritu da vida. Y 2 Corintios capítulo 4, versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El poder, el poderoso, no tiene que ser la iglesia. La iglesia no tiene que ser poderosa. Los hombres que sirven a Dios no tienen que ser poderosos. ¿Quién tiene que ser poderoso? Es el mismo Dios. Dios es poderoso. Entonces, en la obra de Dios, el poder no es del hombre. El poder es de Dios. Así, Dios consigue realizar su obra. Por eso, como Zorobabel, nosotros somos pocos para concluir la obra de edificación de la casa de Dios. De entre millares de judíos que se esparcieron en el exilio babilónico, solamente 50.000 volvieron, y 50.000 eran pocos. Nosotros también somos pocos para concluir la obra de Dios, pero vamos a mirar rápidamente en Zacarías 4. Zacarías 4. Aquí dice así, versículo 10. Porque los que menospreciaron el día de la pequeña de se alegrarán y vendrá la plomada en la mano de Zorobabel. Estos siete son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Queridos hermanos, yo comparo la reconstrucción del templo por Zorobabel y Josué, una profecía, una figura mejor de nuestros tiempos. Nosotros hoy estamos viviendo en los tiempos de Zorobabel porque nosotros estamos en la era de los siete espíritus, porque estos siete ojos de Jehová que es descrito en Zacarías 4 que recorren toda la tierra, usted encuentra una correspondencia en Apocalipsis 5, versículo 6. Apocalipsis 5, ¿qué nos dice? Y miré, y vi en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Hermanos, esto confirma que los siete ojos del Señor que recorren toda la tierra en Zacarías 4, que el Señor mandó a profetizar en la reconstrucción del templo, esta palabra se cumple en Apocalipsis, y esto comprueba que esta palabra es para nosotros. Hoy nosotros tenemos los siete espíritus enviados por toda la tierra, que son los siete ojos
Vuelva un poco a Zacarías 4, Zacarías 4, versículo 7 dice así: ¿Quién es tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primer piedra. Quiere decir, él va a terminar la construcción. A veces es fácil comenzar una construcción, pero es difícil terminar. Pero Zorobabel no solo va a comenzar, va a colocar el fundamento, sino que él va a colocar la piedra de remate. Él va a tener comienzo y fin con aclamaciones de gracia y gracia a ella. Vino palabra Jehová a mí diciendo: las manos de Zorobabel echaron los cimientos de esta casa y sus manos la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Hermanos, Dios va a concluir la edificación de la iglesia. Él va a concluir esta obra, hermanos, por medio de nosotros, por su misericordia. Nosotros estamos participando en la era final como trabajadores de la última hora. Gracias a Dios, nosotros tenemos los siete espíritus trabajando de esta manera. Yo ya leí, a medianoche, en la hora más oscura de la noche. Por tanto, será el fin de la presente hora. Y el fin es la gran tribulación. El fin es la gran tribulación. Y llegando a la era final, es medianoche, el tiempo más oscuro. El grito, entonces, es el Señor mismo. Vamos a mirar 1 Corintios 15. Versículo 52. En un momento. En un momento. En un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces, allí, entonces, ya es la venida pública del Señor. Entonces, este es el grito. Este grito es la última trompeta. Usted puede ver esto en 1 Tesalonicenses 4:6. 4:16, perdón. que nos dice así: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, este es el grito, la voz del arcángel es el grito de Mateo 25, y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Quiere decir, en el momento que Dios establezca el tribunal de Cristo para juzgar a los cristianos muertos, en la venida pública ya del Señor, los muertos en Cristo resucitarán primero y después nosotros los vimos que quedemos, los que quedemos hasta la gran tribulación, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes para el encuentro con el Señor en los aires y así estaremos para siempre con el Señor. Comparecer en los aires con el Señor es para el juicio de los cristianos, que es el tribunal de Cristo. Vamos a mirar en 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo será establecido en los aires para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Esto quiere decir, usted tiene chance de acumular aceite en su vasija, que es en su alma, en cuanto viva en su cuerpo. Porque en el día que usted muera, que duerma en el Señor, usted no tendrá más chance de adquirir más aceite, ¿entendió? Entonces, tiene que aprovechar hoy, tiene que aprovechar en cuanto está vivo en el cuerpo, vamos a vivir por el Espíritu. No más vamos a colocar nuestra mente vuelta al polo carne. Vamos a colocar nuestra mente siempre en el Espíritu para ganar vida y paz. Y de esta manera vamos acumulando aceite en nuestra vasija.
Porque en el momento que nosotros morimos, terminó la chance. No hay más como ser vencedores. También usted no irá para la perdición eterna. Usted es salvo y es salvo para siempre. Entonces, vamos a ver Mateo 25. Versículo 7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite. Danos de vuestro aceite. Porque nuestras lámparas se apagan. Porque las insensatas no prepararon aceite en sus vasijas. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotros mismas. Quiere decir, después que usted murió en el cuerpo, no hay más chance de usted adquirir aceite en la vasija. ¿Dónde usted va a conseguir aceite? Es solamente durante 1000 años usted estará fuera de la manifestación del reino de los cielos. Usted estará fuera de la gloria de Dios, en el lloro y crujir de dientes. Allí usted podrá adquirir, porque después que termina la era del reino, la era de la nueva Jerusalén y el nuevo cielo y nueva tierra, usted podrá nuevamente participar para siempre como la iglesia, como la esposa de Cristo, uniéndose a Cristo, pero usted perderá el reino milenar. Entonces, por eso que vale la pena preparar el aceite hoy. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las puertas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras virgen diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Y él respondió y dijo, de cierto os digo que no os conozca. Os conozco, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces, hermanos, vamos a preparar el aceite hoy. Hoy, cuando llegue la novia, necesitamos estar apercibidos para entrar a las bodas. Primera Tesalonicenses 4:17. Aquellos que permitieron que el Espíritu sature su alma eran los que estaban siempre vigilantes y apercibidos. Hoy los que reconocen los picos de oros, hoy aquellos que aman la palabra profética son trabajadores de la undécima hora, saben que no pueden fallar, serán los que fueron llamados a la cena de las bodas del Cordero. Vamos a mirar Apocalipsis 19. ¿Usted quiere o no quiere participar de esto? Apocalipsis 19, versículos 7 al 9. Gocémonos y alegrémonos y démosles gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Por tanto, queridos hermanos, luche para participar de las bodas y sea una de estas 5 vírgenes sabias. Y es un sueño. Esto leímos en Mateo 22, versículo 2. Cristo amó a la iglesia, Efesios 5, 25 al 27. Ya leímos esto. Cristo se entregó, amó a la iglesia y se entregó por ella para santificarla. Él necesita quitar de nosotros los elementos naturales, los elementos de la carne de nosotros, los elementos de Babilonia, de la independencia de Dios. Esto viene por la purificación del agua por la palabra. Gracias a Dios, nosotros tenemos la palabra. Y con el fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, como la esposa ataviado para el casamiento, Apocalipsis 19:7. Y cuando cerró la puerta para las 5 necias, no es la pérdida de la salvación porque ellas son cristianas.
ellas recibieron la vida de Dios, solo que no pudieron participar de las bodas del Cordero. ¿Por qué? Porque no prepararon las vestiduras nupciales. ¿Recuerdan aquella parábola de Mateo 22, versículo 11? Había uno que estaba sin la vestidura nupcial y fue quitado del banquete. Es la puerta para las bodas y la puerta para participar del reino milenar. Y la palabra es muy fuerte cuando dice, no os conozco, en el sentido de que ellas no fueron aprobadas. Entonces, hoy la iglesia necesita estar vigilando, viviendo, apercibidos. Nosotros necesitamos vivir apercibidos, no de una manera entorpecida como todo el mundo vive, porque nadie sabe la hora ni el día de la venida del Señor. Queridos hermanos, espero que ustedes hayan visto, recibido una revelación de Dios en esta hora para mostrar que hoy, aún que si el Señor tarda y nosotros dormimos en el Señor, pero debemos dormir, hermanos, con nuestra alma saturada de aceite del Espíritu de Dios. ¿Cuál es la manera de hacer esto, hermanos? Es hoy, en todo tiempo, vivir con nuestra mente vuelta al Espíritu, no para la carne. Por eso que Colosenses 3 habla Pablo que busquemos de las cosas de lo alto, pensemos en las cosas de lo alto, no en las que son de la tierra. Espero que yo lo haya ayudado a usted, y nosotros queremos hacer parte de las 5 vírgenes prudentes y que podamos y seamos calificados a participar de las bodas del Cordero. Jesús es el Señor. Amén.